Vamos a buscar la manera de que te saquen de aquí. En este país ya no se sabe quiénes son los verdaderos delincuentes. Cuando yo terminé de leer el libro, que yo lloraba profundamente porque pues, es nuestra historia de vida, aunque no hayamos sido protagonistas sino testigos de ella, siempre me pareció muy cinematográfica. Y yo dije, bueno, si esto algún día se hace como una película, porque me lo imaginaba como una película, yo quisiera tener los años para poder interpretar a Maruja, porque además me cautivó la historia de Maruja, me cautivó su personalidad, su estoicismo, su historia de amor con Alberto. Emoción profunda, realmente sí ha sido como un sueño para mí hecho realidad, porque leí el libro hace más de 12 años, quedé profundamente conmovida con la forma en la que Gabo relata este momento histórico de nuestro país, ¿no? Y el secuestro de estos 10 periodistas. Entonces, poder ser parte hoy de este proyecto para mí es un gran honor y un gran orgullo. Yo creo que todo me llamó, me conectó con su dolor de madre, además, madre de 6 hijos, pero también esa fortaleza que tenía, de esa dignidad de no dejarse amedrentar por los secuestrados, por esa inteligencia, además de saber quién era, dónde estaba parada. Para explorar como actriz, ¿no? Toda esa emocionalidad, porque es que dentro de la tragedia, porque es una tragedia permanente, sucedían muchas cosas y es cómo le vas dando esos colores y esos matices a esa tristeza, a ese miedo, a la rudeza, a la confrontación, pero al temor, a la esperanza. O sea, había una cantidad de cosas dentro del hecho de ella estar secuestrada que a mí me parecía muy interesante también de navegar. Por más que te documentes, por más que tengas un trabajo de mesa, por más que hayan ensayos, muchas conversaciones, hay una especulación porque es un hecho que no has vivido. Y poder tratar de ser asertiva frente a todo ese camino emocional para mí era un reto, me exigía una gran responsabilidad. Sentía que era como casi una filigrana emocional la que se trabajó allí, ¿no? En cada gesto, en cada mirada, en cada palabra, en cada instante de silencio o en momentos de explosión. Todo era de mucho cuidado y de mucha cautela. Hubo una escena en la que me exigía todo de mí. Fue una secuencia de muchas horas de filmación en un páramo en el suroriente de Bogotá. Llovía, lloviznaba, había neblina, hacía mucho frío y era una secuencia de muchas horas con una carga dramática y emocional muy fuerte. Sostener esa carga bajo esas condiciones, no dejarme afectar por lo que mi cuerpo me estaba exigiendo. Tienes frío, estás cansada, no me siento bien. O sea, una cantidad de cosas y estar ahí presente y entregada al momento, pues siento que fue un reto grande e importante para mí. A mí me encanta porque Rodrigo ahora lo ha definido de una manera perfecta y maravillosa, y es sangre, sudor y lágrimas. Eso es una jornada de rodaje, eso es filmar un proyecto. Este y todos los proyectos, es siempre el trabajo ya en el set de filmación, es muy exigente. Ay, es muy difícil porque todos han sido mis partners cercanos, indiscutiblemente pues fueron Juan Pablo, porque hubo un trabajo importante previo que los dos necesitábamos hacer y poder entrar al set con ese trabajo, con esa memoria de la relación de ellos dos. Y Juan Pablo es un compañero de una generosidad y de una entrega maravillosa.